Bueno, en el kilómetro 142 de la ruta interamericana ha sucedido una colisión de vehículos livianos y también transporte pesado. Ya está Mario Guzmán en el lugar y nos tiene información al respecto. Mario, adelante. Gracias, compañeros, por el cambio. Voy a comentarles que nos hemos movilizado a la ruta interamericana en el kilómetro 142, acá en jurisdicción de Pacoxom, Nahualá, donde una colisión de vehículos se ha registrado esta tarde. Para emplearnos esta información se encuentra el comandante de bomberos municipales, Viviano, para que nos comente qué fue lo que ocurrió. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Fue una colisión de aquí en el kilómetro 142, donde se destacó la unidad RD-99. Al llegar en el punto, pues sí, es verídico, se colisionaron un pick-up y un carrito. Pues nosotros trasladamos a una clínica privada en Sololá al señor Diego Xcamparic Sosa, originario de Santa María Visitación, de 69 años, que tenía dolor de abdominales. También a Roberto Xcamparic, de Santa María Visitación, dislocación de hombro en la extremidad superior izquierdo. También al paciente Diego Hamilton Xcamparic, posible fractura en la extremidad inferior derecho. ¿Qué pudo ser la causa de la colisión, ya que podemos ver que el carro estuvo a punto de caer a una hondonada? Pues es más posible la excesiva velocidad, pues ustedes saben que cualquier momento pierde uno el equilibrio, y eso es lo que pasó, y también por las lluvias que estás ocasionando, pues verdad. Pero en estos tramos, pues se ha muchos accidentes por el derrame de aceite o algún combustible. Es lamentable estos accidentes acá en la ruta. Así es lamentable, pues todo lo que desde los encuentros hasta allá Nahualá, pues hay que ir con precaución, más que todo con baja velocidad por el tiempo. Gracias, comandante. Entonces nosotros acá en la ruta interamericana hacemos la cordial invitación también y la recomendación a todos los conductores quienes transitan por acá, moderar la velocidad para no tener estos incidentes como ha ocurrido acá en estos momentos. La ruta pues sigue con llovizna y es la recomendación que nosotros hacemos, moderar la velocidad. En la información que yo tengo, regreso al set principal. Muy bien, gracias Mario Guzmán, y también a los cuerpos de socorro quienes atendieron la llamada rápidamente a la emergencia. Se trata de dos vehículos, uno liviano, observe usted los daños materiales, y el pick-up, kilómetro 142, a la altura del accidente, del percance vial. Por fortuna, las personas fueron pues rápidamente estabilizadas por parte de los bomberos voluntarios de esta localidad, bomberos municipales, y luego trasladados a un centro asistencial con heridas de consideración.